Cada vez pagarás más por una experiencia que por un juego completo. No, ¿sabes qué hubiera estado chido, güey? Que de una vez, güey, hubieran hecho los artículos del juego NFT, güey, para que, pues, cuando menos después los pueda vender, güey. Porque si no, ¿qué? O sea, los compras y luego, ¿qué? ¡No! ¡Ah! Es el que sale en el Fortnite. Te van a refollar, ya sé, güey. Pero fuck it, güey. I don't give a shit. Aparte, no digan, yo jugaría mejor porque ni lo tienen a la verga. El güey que diga, no, mi abuela, yo jugaría mejor, yo, ni lo tienes, güey, ni lo tienes, ni sabes, güey, ni sabes si juegas mejor porque ni lo tienes, güey. Yo sí. Bueno, los que sí lo tengan, es que ustedes juegan en consola y ahí hay puro manco. Es diferente, porque en consola es como que, es como la prepa de donde corren a todos. La prepa de los corridos. Es diferente, es diferente, es diferente. No, es diferente. Se ardió. Los objetivos están por allí. Los cerca. Ahí esto. No me sé los controles sin mamadas del juego. Bola en camino. ¡Oh! ¡Ah! No me gusta Halo, bro. No sé, es que siento que... Siempre me he preguntado eso. ¿Qué tan fácil es que un jugador nuevo se una a Halo hoy en día, güey? Siento que la mayoría de los que juegan Halo es porque jugaron Halos anteriores y por eso van a querer jugar este, pero... Siento que la gente que todavía no ha jugado Halo, güey, generalmente dice, ay, no, ese juego está re largo, tiene un chingo de historia. La gente que juega es porque ya sabe jugar y así. Y... Pero es muy difícil que alguien nuevo diga, ah, oh, se ve bien el Halo, lo voy a probar. Camuflaje activo disponible. El enemigo tiene la bola. Tomé un muro portátil. Digo, incluso a mí me está dando hueva jugar el Infinite porque no jugué bien. Bueno, no jugué muy a conciencia el 5. Ay, güey, a la bestia. Oh, no mames, ahí viene el Satanás, güey. No mames, güey. ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué dice? ¿Y para qué si el Halo 5 ni existe? Agarra las bolas, Mau. No, pues es que ya... Ya me estaban ahí matando. ¡Ey! Banden al Joseph, güey. Ya que se calla la verga, güey. Ya que se calle, hijo de su puta madre, a la verga. ¿Quién verga es Wolf? No. Un aliado eliminó al portador. ¡No! ¡Ah! ¡Ey! ¡Mau, mi carta de 7 segundos! El enemigo está herido. ¿Y quién coño es FDP? Amigos, yo solo quiero saber quién coño es FDP. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ya descubrí cómo se pega, güey! Güey, es que neta, hasta este momento no me había dado cuenta que se pegaba con F. Está bien incómodo a la verga, güey. Se debería de pegar con el... Ah, pues se puede cambiar, ¿no? ¿O no? A pie avanzar, agacharse, correr, cuerpo a cuerpo. ZL quiere que te congeles 7 segundos. ¿Por qué no deja? ¡Ey! ¿Codo? Valiendo verga, eh. Ah, y además le puedes poner bracitos como de tiranosaurio a tu personaje. No sé si vieron ahorita, pero... Bueno, ya la cagué otra vez porque igual no son brazos de tiranosaurio. Supone que son prótesis, pues, pero... O sea, se le ven sus brazos así flaquitos. El
Matrix 16 están de cuties y dice que vayan y sigan al mal, vayan y sigan al mal. No, ese güey le pone unas tarjetitas con droga a los niños afuera de la secundaria, güey, mucho cuidado. Dicen que el Mau, afuera de la secundaria, anda dando unas tarjetas del Pokémon y traen droga a padres de familia. Tengan mucho cuidado. No lo hagan. No, en su, a su escuela no llegaban... No llegaban, chismes así de que... padres de familia... ¡No! ¿Qué, güey? Perdón. Vayan y sigan a Mau. Vayan y sigan a Mau. Pedorra. Oigan, el Dead ya jugó el juego del Halo. Porque si no, entonces no podrían ya decir. De hecho, el Dead. De hecho. Ya no pueden porque no lo ha jugado. Lo jugué yo antes a la ver. Mierda. Yo era el vato que vendía las tarjetas, güey, afuera de mi pinche prepa vendían pura marranada, me acuerdo, y vendían unas mamás que se llamaban flotis, güey, que era refresco. Mierda. Ey, penecito ñam ñam. Vendían unos pinches mamás que se llamaban flotis, güey. Y eran refresco. Refresco, güey. Con helado encima. Ah, agria. Con helado encima, güey. Con pinche. Arriba todavía le echaban Miguelito y la verga, güey. No, ¡ay! ¡No se pegaba con ese, güey! Es que, ¿por qué con F, güey? ¿Quién verga? ¿En qué pinche juego pegas con F, güey? ¿Y qué tiene de raro? Pues que es azúcar con azúcar con azúcar, güey. Literalmente, güey, ya que tengo un pinche vaso de azúcar a la verga, güey. O sea, es... ¿Quieres tu vaso de gaseosa de azúcar con... con helado de azúcar con Miguelito, que es pura azúcar? No mamen, güey. Pero uno no agarra el pedo porque está niño y se traga eso todos los días a la verga hasta que de repente... ¡Mamá! ¡No puedo hacer pipí! ¡Mamá, me arde mi chipi! ¡Mamá, ¿por qué me chale pichi roja? ¡Güey! ¡Güey! Pues no mames, ¿por qué va a ser? Pues porque venden pura mamada fuera de las escuelas, güey. El pueblo se decía. Pip, 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 pip. Putos. ¡No! Pedorra. No, hombre. ¿Qué es lo más grotesco, güey, que vendían afuera de su escuela? O lo más culero, güey. O sea, no puede no ser grotesco, pero algo que digan. Porque yo me acuerdo que una vez fuimos a una escuela, güey. Camuflaje activo. Donde no, ni siquiera afuera. En la cafetería vendían tortillas con salsa, güey. Y así. O sea, eso era como una botana, ¿no? Le decían como doraditas. Una madre. Literal, la tortilla con salsa. Y dirás, Mau, es que las enchiladas son así, ¿no? Es una tortilla con salsa. Pero esto es que esto era algo así muy, muy vulgar, güey. Muy vulgar acá. Cuando menos los chilaquiles, así, las enchiladas. Tienen un sentido, güey. Tienen un sentido. Pero esto era agarrar una pinche tortilla de, ¿sabe dónde, güey?